Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Estamos aquí en Crossmaga de nuevo y vamos a completar el reto del Zucarrack. Así que en este caso vamos a jugar una partida clasificatoria. Vamos a jugar con este mazo que llevamos, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se nos da esta primera partida con mi mazo Yopukada KTS, con el tofu ahí negro dándolo todo. Y bueno, en este caso, madre mía, ¿contra quién nos toca? Contra Black Roile, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí un nuevo dios en este caso. Nos encontramos contra... Me quedo con esta mano, obviamente. Muy bien. Vamos a ver, el contrincante también está pensando, pero lo importante, nos han salido cartas de coste muy bajo y nos van a venir muy bien. Como ya sabéis, tenemos aquí a... A ver, espera que cargue. Tenemos aquí al dios Okra, es uno de los dioses probablemente más buenos a día de hoy. Así que os digo que puede ser una partida muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es sacar a Chuck aquí para conseguir esa estrellita extra, ¿vale? Para el próximo turno. Así el próximo turno vamos a poder sacar al Pío Rojo, por ejemplo. Y con el combo nos puede salir bastante, bastante bien la jugada, ya que este va a cargar, ¿vale? Lo he dicho, es una criatura débil, pero bueno, para empezar nos viene bastante bien. Y vamos a ver qué nos saca el dios Okra. Lo digo, los Okras son letales a distancia muchas veces. Y eso puede ser significativo de muy buenos combos. De todos los mazos básicos nos han comentado que prácticamente es el mejor de todos. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esta, cuando muere roba una carta. Vale, vamos a ver, aquí hay una de 6 que no vamos a poder hacer. Entonces podemos hacer varias cosas. Podríamos incluso, bueno, podemos meter presión por aquí, digo yo. En plan de ¡pam! Y ahora tenemos un más 2 para el próximo turno intentar avanzar todavía algo más. Así que creo que nos interesa más que otra cosa ahora mismo. Vale. Está más 1 de ataque a otra invocación, nos va a venir bien guardárnosla para luego. Vamos a ver qué nos saca el oponente Black Roile. Creo que me suena el nombre de Crossmaster, si no me equivoco. Lo he dicho, bueno, vamos a decirle... mucha fuerza. Es mi primera partida clasificatoria, tenedlo en cuenta. Vale, es mi turno. Vale, robo una carta, perfecto. Vamos a darle emoción a todo esto. Vale, más un ataque y más una armadura a una invocación. Ok, vamos a meter presión. Vamos a usar esto. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacarla aquí y le vamos a dar el más un ataque a nuestro pollete. Nuestro pollete que mueve 3, no va a llegar este turno. Vale, uppercut, perfecto. Nos ha salido una muy buena opción también. Y bueno, lo que vamos a hacer es, de alguna manera... Es que me interesa guardármelo realmente. Me interesa guardármelo. Qué pena. No, es que me interesa, no me interesa hacer que cargue, por ejemplo, esta, porque tampoco llega a este turno, sí que me puede venir bien la carga para plantarle uno de los dos en la cara. Probablemente tienda a defender donde está nuestro tofu, ¿vale? Así que es lo que ahora vamos a ver un poco cómo lo hace. Ya os digo que las criaturas de altas, vale, muy bien, ahí lo veis, es un 3-2, ¿vale? También nos matará en este caso, así que muy bien. Muere el suyo. Mi turno. Vamos a ver. Más un ataque, pero sí, necesitamos... a ver, tenemos varias opciones, pero este va a morir y el suyo también. A no ser que hagamos el uppercut, vamos a hacerlo bien. Vamos a tirar el uppercut, vamos a acabar con esa criatura infame. Nos quedan dos, ¿vale? Vamos ahora a sacar al bebé. Lo vamos a sacar en esta... No, ¿qué bebé? Vamos a hacer una doble, vamos a darle... carga a nuestro uno, pero así le colocamos dos criaturas en los dofus, o sea, hacemos que dos de nuestras criaturas lleguen a su zona y eso nos va a ayudar bastante. Ahí lo veis, la primera de las nuestras, el Yopuka, muy bien, le hacemos solo un daño al dofus y con esta le hacemos 3 daños dejándolo muy, muy debilitado. Hemos avanzado mucho en este turno, como podéis ver, ahora le interesa por así quitarse alguna de estas. Les vamos a poder reforzar dándoles ataques, por ejemplo, con el Green Berrugen, ¿vale? Que el próximo turno lo vamos a poder sacar, muy bien. Hechizo poderoso. Nos ha quitado el Dofus. O sea, nos ha quitado el Tofu, perdón. Madre mía, Dofus, sí. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es darle ataque a los nuestros, ¿vale? Vale. Vamos a usar esto. Y así sacamos ahora a Green Berrugen. Que obviamente lo vamos a sacar incluso por aquí. Para que tenga más calidad, ¿vale? Y ahora lo dicho, vamos a volver a golpear. Esta vez golpearemos este Dofus de 2. Lo dejamos a 2. Tenemos 2 Dofus a 2.
con un par de chispitas de los que tenemos en el mazo puede venirnos bastante bien. Y vamos aquí con otra criatura que está metiendo mucha presión, Leila. Lo que os digo, el mazo Yopuka que he modificado, lo que he hecho es meter mucho del tema de que mis tropas puedan llegar rápido. Me he basado en un mazo de Warriors of Terra, ya os digo, de la estrategia un poco, pero porque me recuerda a este juego mucho a Warriors of Terra. Es lo mismo, tenemos un tablero visto de otra manera, pero bueno, realmente en Warriors of Terra sí que veo unas sinergias todavía mayores a veces. Muy bien hecho. Flecha perforante, me ha debilitado un poco los Dofus. Y bueno, este Dofus ya se olvida de él, vale. Vamos a ver. Tenemos una invocación de herida solo, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Este turno tenemos 6. Podemos hacer, por ejemplo, podemos sacar... darle más uno de ataque a otra invocación. Obviamente se vamos a dar a esta. Esta va a hacer su cometido ya este turno. Vale, y plaga. Vale. Pero lo que voy a hacer es... vamos a tirar de... a ver... vamos a sacarlo por aquí. Y vamos a darle a fin del turno y destruimos el primer Dofus. Supongo que será un Dofus de... vale, pues es uno de los buenos. 1-0, vamos a nuestro favor. Perfecto. Y a ver cómo continúa esto. Vamos a ver un poco, nuestro querido Green Berrugen va avanzando. Ya sabéis que es una figura de la S4, de Cross Master Arena. Y bueno, vamos a ver un poco porque ahí va una flecha, madre mía, explosiva en mi cara. Me ha destrozado a Grim, pobrecito. Y nos saca a una figura, una invocación con alcance. Vale, tenemos ahora bastantes cosas para poder hacer, pero en este caso tengo muy clara mi estrategia. Lo primero que voy a hacer es sacar aquí a mi líder, ¿vale? Va a venir aquí. Les va a dar uno de movimiento a las demás invocaciones. Y bueno, vamos a quitarnos a este con el Uppercut. Ahí va. Nos lo quitamos, nos olvidamos de él, ¿vale? Para que no nos afecte con su alcance. Y el próximo turno nos vamos a cargar el Dofus, haga lo que haga el oponente. Este turno ya podríamos haberlo hecho, pero quiero esperarme para forzar todavía más la situación, ¿vale? Que es lo que nos interesa. En mi próximo turno, lo he dicho, este huevo va a desaparecer. Muy bien, flecha de inmolación. Nos quita uno de los nuestros y nos saca, perfecto, ahí hay algo, ¿vale? Nos mata, muy bien. Nosotros robamos una carta extra. Vale, perfecto, lo tenemos, ¿vale? Muy bien, ahí nos saca un Lébolas. Coña de Legolas, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora... vale, vamos a Leila. Lo que vamos a hacer es... vamos a darle una plaga. Y vamos a darle otra plaga. Así de fácil. Y como sea un Dofus... ¡oh! ¡Partida ganada! ¡Ya lo tenéis! ¡Toma ya! Me encanta, me encanta. Es que es brutal, ¿eh? No se lo esperan. Victoria clasificatoria. Mi primera partida clasificatoria. Y he ganado. Y bueno, aquí está Yopuka contra Okra. El mazo más tocho, ¿eh? De todos a mi forma de ver. Combate ganado más 100. Vale, ya somos 2. Hemos pasado a rango 2. Dofus auténticos más 2, bonus de rango, aquí lo veis, aquí vamos subiendo de nivel, por así decirlo. Y bueno, en esta cosa hemos terminado el reto, así que hemos conseguido un sobre. Y qué puedo deciros, elimina en una partida, juega una carta infinita en el tablero. ¡Hala! Esto ya es más complicado, ¿eh? Llevamos 8 minutos, ¿qué creéis que os diga? Vamos a tener que hacer algo, ¿no? O sea, crear un mazo personalizado, ya lo tengo hecho. Pero bueno, vamos a darle un poco de juego, ¿vale? Vamos a venir aquí. Vamos a ver, aquí es cómo se modifican los mazos, ¿vale? Muy bien, lo vemos. Y en este caso vamos a guardar. Sí, es el mazo que tengo. Debería de salirnos esto de aquí. Muy bien, alquimista, 50 camas. Ya tenemos 110 camas y 10 de esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos terminado la partida. Voy a ofreceros un unboxing. Primero vamos a explicaros la ruleta crósmica, ¿vale? Que es otra de las cosas que hay en el juego. Y bueno, lo dicho, esto nos sirve para poder... cada día nos dan una ficha y nos puede salir algo. Nos pueden salir de esto, nos pueden salir camas... sobres, vamos a jugar, vamos a ver qué nos sale, va. Con la suerte que estamos teniendo me veo... ¡uf! Vale, pues bien, en este caso hemos ganado 5 de esencia de esta. Y ahora vamos a lo tocho, a abrir sobres. Vamos a abrir esos sobres que tenemos. Y bueno, tenemos aquí un montón de sobres, en este caso desde aquí, desde nuevo. Gracias a Ankama por este juegazo y por todo. Y bueno, vamos a empezar abriendo los normales, ¿vale? Estos son los sobres normales que nos van dando con los desafíos normalmente. ¡Pobre Rubilax! Vamos a abrirlo, ¡pum! Y bueno, vamos a ver qué nos sale. Vale, Perforcerker, aparición, descartas una carta, Cuerva Quesino, Aracna, ¿vale? Sangrante, gana un punto de movimiento, ok. ¡Oh! 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 Atentos, el árbol para los Miau Miaus, ¿vale? Muro, venganza, introduce un Miau Miau en tu mano. Esto tiene jugabilidad, es un muro bastante bueno, es un 0-6, es el típico muro de carta, así que me mola bastante. Y vamos a ver qué hay aquí. Shellorium, roba todos los PA de la reserva enemiga para añadirlos a la tuya. Esto tiene combos y el otro se ha estado guardando mucho los PA, aunque no suele pasar. Vale, muy buen sobre. Not bad. Cartitas para mí. Y vamos a abrir otro, va.
que esto es para que os lo paséis en grande y lo disfrutéis con nosotros de Cross Maga. Y bueno, deciros que hoy en este tercer vídeo sí que hay sorteo de nuevo, acordaros, vamos a hacer un sorteo, a un Minotaur, Xelorim otra vez, Pampactus, inflige un daño a una invocación aliada. Y, oh, Tomás Titoso, da más 2 ataques a una invocación por 2, me gusta, este va a entrar creo que en mi mazo de Yopukas, perfecto. Muy bien, primer Yopuka que me sale y ahora vamos ya con un sobre un poco mejor, ¿no? Un sobre de plata, que diría yo. Vamos, Rubilax, boom, a ver qué nos sale. Madre mía, una Nilipsa, Saizazen, ¿vale? Nos cuesta 2 cristales invocarla, 2 de ataque, 2 de vida, 3 de movimiento. Da más 2 de armadura a la invocación o más 4 si está herida, importante. Vale, esto es para salida. Y esto es raro, es raro, es raro. ¡Oh, crack! ¡Guillermo Tell! ¡Madre mía, Guillermo Tell! ¡Qué buen alcance! 1-6. Esta es de las complicadas, ¿eh? O sea, esta es de las buenas. Vale, esbirrios. Y por aquí, unas tarzas múltiples. Mucho de salida me está saliendo a mí, ¿eh? Para no jugar salida. De RAM todavía no he visto nada. A ver si hay un loño en plata por ahí. Estaría genial tener un loño en plata. Vamos a ver. Vale, ácida lífica, Anilipsa. Butbut Weiser, otro de los monjes de la S4, más una de armadura con cada invocación eliminada. Este se va chetando. Vale, vale, esto es otra cosa rara. Vale, ¡guau! Megatun, el Megatun, la venganza, tu contrincante roba una carta, justiciero, vale, pero por 3, un 5-6. Con 3 de movimiento, esto va para el mazo, definitivamente. Dio Dodocho, vale, de los Xelor. Y aquí una bolsa de semillas, vale, para el mazo de salida. Vale, pues vamos ahora a abrir ya los sobres buenecitos. Vamos a colocar aquí a nuestro Rubilax y vamos a ver qué nos sale. Vale, para Sacrólitos, Silas, el solitario, con la habilidad de guardaespaldas, ¿vale? Luego tenemos aquí a ver, una carta infinita. Esta carta gana experiencia, no debes añadirla a uno de tus mazos. ¡Lilota! O sea, es Lilota de nuestra caja de Crossmaster 2.0. Y esta es infinita, es decir, gana experiencia. Vale, pues hay que mejorar a Lilota. Vamos a ponerla en nuestro mazo también. Vale, Saizazen, palabra sanadora y jefe Cuervox, para mi mazo de Cuervox. Bueno, pues ya tenemos a Lilota, primera carta así guay, ya me podría salir un cuervo negro y lo petamos, o un maestro Cuervox, o algo chulo, pero bueno, vamos a ver. Greenpeace, toma la coña de Greenpeace, Perforatroz doméstico, esto suena a carta infinita. ¡Wow! ¡Indy! Muerte, robas la primera carta infinita de tu mazo, cuesta un PA menos, está también creo que se viene con, a nuestro mazo. Vale, el Chaffer traslúcido de los nuevos y el Pío Verde, vale, pues muy bien. Buena, ya van 2 infinitas. Vamos a seguir abriendo. A ver si me sale alguno de los protas de Wakfu o algo de esto, estaría bastante guay, aunque bueno, Lilota... Bueno, Jabs, más 2 de ataque a una invocación, bastante útil. Wabbit, rata dominante. Oh, el Tofu real del Crossmaster Quest. Muy guay. Y aquí parece otra infinita. A ver quién es. ¡Wow! ¡Caballero Justicia! Oh, este lo voy a jugar sí o sí. Es un 3-3-3. Es que, ¿qué puedo deciros? Inflige silencio a una invocación. Esto nos viene genial para pagar habilidades. Así que Justicia se ha ganado un hueco también en mi mazo Yopuka. Vamos a meterle las 3 cartas infinitas. Lo sabéis. Vamos a ver qué sale aquí. Infinita la primera. ¡Yoris! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Flecha perforante para el mazo Okra, a Arquiles, y aquí tenemos un dado rebotado, ¿vale? Para el Zucarrak y el Wabbit Wodo, perfecto, pero ya tenemos a Yoris, somos unos cracks, o sea, nos hemos sacado un Yoris, ¿eh? Un Yoris, una Lilota ahí, dos de la 2.0, ¿vale? Vamos a ver que aquí está la otra, bueno, Jean-Claude Van Damme, buen Cranamor, ¿vale? La Rata Débil, y aquí esperamos que hay otra infinita, ¡Marlin! ¡Madre mía! Están aquí casi todos ya los de 2.0, y esperad, porque aquí tenemos al Lumino, ¿vale? Es otra rara y, bueno, madre mía. Esto, pues, bueno, inflige un daño de Dofus a un Dofus enemigo de su lera. O sea, esto comba, comba muy bien. Pues nada, ya lo habéis visto. Esto ha sido un unboxing casi especialito que os teníamos preparado, ¿vale? Lo habéis visto, You finished the quest, amateur. Has ganado 100 camas, ¿vale? Conseguir 5 cartas infinitas. Somos amateurs ahora mismo. Y, bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos este desafío, ¿vale? Que no ha partido a jugar una carta infinita. Así que lo que vamos a hacer es en colección, que es donde nos editamos el mazo, ¿vale? Reciclado. Estas son las que tengo. A ver. Vale. Estas son las repetidas. Ok, vamos a reciclarlo todo. Vale, ya no tenemos nada que reciclar. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver. Estas son cartas que podemos crear, ya sabéis, con todo esto.
Vamos a ver, ¿cuánto costaría, por ejemplo, crear esta carta? No. Lu y mejorar su nivel. O sea, esto es para mejorar a Lu, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, a ver. Esta es la Lilota que tenemos. Todas tus cartas de Lilota son de nivel 1. Vale. Cartas con... ¡Oh! O sea, voy desbloqueando nuevas cartas. Aquí tenemos lo de Lu también, ¿vale? Ya tenemos el mazo listo, Yopukada KTS, con un nuevo logotipo ahí a tope. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado esta partida. Y ahora sí que sí, deciros que de nuevo tenemos dos códigos de Cross Maga en sorteo. Dos códigos más para que lo disfrutéis con nosotros esta beta. Y bueno, ¿qué tenéis que hacer? Lo de siempre, comentadnos. En este caso solo queremos una pregunta sencilla y es con que le deis el hashtag Cross Maga KTS, ¿vale? Lo tenéis hecho, participáis, lo podéis dejar en Facebook compartiendo la publicación y dándole me gusta y poniendo el hashtag, o aquí en YouTube simplemente poniendo el hashtag. Así que espero que os haya gustado, lo dicho, espero que lo disfrutéis y ya sabéis, nos vemos en la arena. ¡Adiós!